Muy buenas tardes y bienvenidos a los que estáis en la sala, bienvenidos a los que veis el streaming. Esto es la programación de conferencias de Sonar CCCB. Esto es Sonar más D. Y seguimos con la última charla de la tarde. Hoy es viernes y antes de empezar quiero recordaros una cosa. Podéis hacer preguntas a nuestros invitados y podéis hacerlo a través de nuestro canal de Discord. ¿Dónde está nuestro canal de Discord? En nuestra web. Vais a la web de Sonar CCCB y encontraréis la dirección del canal de Discord y a partir de este canal podéis hacer preguntas que al final trasladaremos a nuestros participantes. Lo digo antes de empezar porque como todavía estamos con mascarillas y podéis ver los micrófonos que están protegidos, pues hay que hacer las preguntas digitalmente. Dicho esto, otra vez, buenas tardes, bienvenidos a Sonar más de CCCB. Y esta vez vamos con una conferencia en la que vamos a explorar los nuevos imaginarios digitales. Lo hemos titulado Digital Surgery Aesthetics y la cirugía digital hace enseguida referencia al cuerpo, porque el cuerpo y la identidad es algo que queremos debatir con nuestros invitados, pero tampoco no tan solo. Más allá del cuerpo, más allá de la identidad, también los nuevos imaginarios digitales tienen que ver con el paisaje, tienen que ver con la creación de mundos y tienen que ver con sumergirse en estos mundos, tienen que ver con la no linealidad y con la inmersividad. Y los protagonistas de la charla de hoy son, atención, son Sebi Ivo Domochevsky, Saúl Baeza, María Forqué, conocida como Virgen María, y Philip Kustik. Un aplauso para ellos. Todos ellos son artistas que trabajan en el medio digital. Todos ellos son artistas que tienen un trabajo artístico absolutamente personal, pero al mismo tiempo pues también trabajan pues, bien para marcas, para otras empresas, para otras compañías, etcétera, etcétera. Que esto también es una manera de hacer sostenible el trabajo artístico, sobre todo cuando muy buena parte de esta creatividad al final se traslada en redes sociales. Todos ellos son activos en Instagram. Instagram se ha convertido, de momento, en la plataforma donde estos creadores que imaginan este futuro digital, artístico, es donde dan a conocer su trabajo. Y ahora vamos a conocer cómo trabajan, cuál es su proceso creativo, cuáles son los secretos y los intríngulis de sus vídeos, de sus performances, de su música, etcétera, etcétera. Y vamos a empezar con Sebi. Sebi es artista digital, él es lo que se llama CGI Artist, lo he dicho bien, que trabaja con entornos 3D, es productor musical, ha trabajado con artistas musicales pues como Arca, con Grimes o con Holly Herndon y es sobre todo reconocido por sus paisajes de ciencia ficción. Si os parece, empezamos con un par de minutos de uno de sus vídeos y ya decimos hola a Sebi y nos introducimos en su universo personal. Uy, perdón. Perdón. A ver. My children. So beautiful to describe. If to love your shadows above. I had allowed into myself to believe that all things are done for good. As a mother was good. Thank you.
Le voy a pedir a mis compañeros de sonido que bajen el sonido. Si puede ser, y dejamos el vídeo, dejamos esta maravilla para que nos acompañe durante un momento mientras hablamos con Sevisevi. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, encantado. Gracias por participar en Sonar Mes Day y por compartir tu trabajo y un poco el behind the scenes de tu trabajo. Estamos viendo este vídeo que presenta este paisaje postapocalíptico de ciencia ficción. La ciencia ficción y estos paisajes postapocalípticos parecen una constante en tu universo. Explícanos bueno, qué es esta película que vemos. Quizás más que la ciencia ficción, el surrealismo, ¿no? Uh-huh. Para mí es muy importante toda esta realidad onírica, absurda y abstracta que vivimos prácticamente sin darnos cuenta, ¿no? Y yo estoy un poco atrapado y obsesionado con una serie de sentimientos y emociones que no alcanzo a encontrar en la vida diaria y en el mundo real. Y digamos que intento, de alguna forma, darle vida, no sé, como una especie de vehículo de catarsis o algo así, ¿no? Intento extraer todas esas emociones e intento provocar esa sensación de, bueno, es un cúmulo de sensaciones en realidad que incluyen cosas muy ambiguas, pero tienen una presencia emocional muy fuerte. Y en este caso, por ejemplo, esta película es el resultado de un trabajo con varios compañeros y está todo basado en sueños. Son todo representaciones de sueños y son 12 actos. Cada acto representa un signo del zodiaco, no porque yo sea un creyente particularmente interesado en el zodiaco, sino porque me interesa la representación simbológica de elementos. Sí que digamos que la ciencia ficción de alguna forma me influye porque creo que hay una especie de conexión de la distopía con la ciencia ficción, y la distopía es en sí una sensación y una especie de sensación de amenaza que yo tengo muy presente en mi día a día y es algo de lo que trato de escapar de alguna forma. Entonces, digamos que intento proyectar eso para tenerlo más presente. No sé cómo explicarlo, pero quizás es como intento hacerme amigo de mis miedos, por así decirlo, porque no tengo otra forma de lidiar con ellos, quizás. Entonces, es un proceso, de hecho, hacer mi trabajo es un proceso bastante duro. Yo casi nunca lo disfruto y para mí es una especie de pesadilla constante donde mientras estoy trabajando vomito todo el material y lo odio mucho durante mucho tiempo, además, después de haberlo hecho. Pero no por eso dejo de intentar que tenga el máximo sentido. Pero sí que de alguna forma, después de pasar un tiempo, consigo que de alguna forma en ese momento dejé una parte de mí, extraí un pequeño tumor y lo dejé ahí aparcado. Y me sirve como faro, ¿no?, en el tiempo. Es como, además, veo estas cosas y para mí, no sé, quizás es como la gente tiene fotografías con su familia, yo hago cosas de estas y cuando veo estas cosas recuerdo todas las emociones por las que pasé en ese momento. Entonces es como un poco mi punto focal en la vida, ¿no? Intento catalizar las emociones que tengo en ese momento a través de mi trabajo. Y de hecho, el problema que tengo es que no consigo hacer cosas. Digamos que las cosas me hacen a mí. Una vez intenté hacer una comedia y hice un vídeo que daba miedo. O sea, era horrible. O sea, y claro, no tengo. Por eso suelo intentar evitar el trabajo comercial. No porque no pueda hacerlo, sino porque realmente me resulta a veces un infierno conseguir hacerlo. Pero bueno, eso es algunas. Pero bueno, dentro de tu proceso tienes todas estas historias que te dices que te hacen a ti, que en cierto modo pues debe ser como una especie de medium, ¿no?
Es como un canal en el que estas historias llegan, lo pasas fatal, como un parto, y salen. Y salen al mundo pues para fascinar a la gente, porque como podemos ver aquí en estas imágenes, pues hay como una animación en 3D con muchísimo detalle, en el que evidentemente es tremendamente surrealista, al mismo tiempo parece que haya unas frutas verdes y toda una serie de objetos extraños. Cuando dices que te inspiras en el surrealismo y en lo absurdo, ¿nos puedes dar algunas referencias de este surrealismo y esta absurdidad? Hay muchas cosas, muchos autores. Por ejemplo, hoy en día está un poco cancelado, pero Jodorowsky me gusta bastante. Y me gusta su manera de como ver la realidad y representarla. Pero principalmente creo que para mí, más que de autores y de referencias que tengo, es simplemente una búsqueda, ¿no? Porque digamos que la realidad tan literal y tan sólida como la veo, para mí no es suficiente. Me cuesta mucho vivir en ella, me cuesta mucho también disfrutarla, además. Entonces, hay gente que tiene la religión como una parte para satisfacer toda esta necesidad, ¿no?, de una especie de realidad alternativa. Yo tengo una imaginación, por así decirlo, para satisfacer eso, porque no consigo ser religioso de ninguna forma. Entonces, pues el surrealismo para mí es simplemente una forma de comunicar sin necesidad de ser tan literal y sin necesidad de, hablando de cerebro a cerebro directamente, ¿no? Y por eso, de hecho, no me gusta explicar mi trabajo en general, los significados de las cosas. O sea, no me importa explicar el proceso técnico, pero para mí los significados del trabajo están, digamos, como embebidos o como subyacen de forma natural en los contenidos, ¿no? Esta idea como de crear una obra y luego tener que explicarla, yo no simpatizo nada con esa idea porque, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, claro, como yo vivo las cosas y como las hago, para mí es un proceso completamente, es algo como completamente procesual. O sea, yo trabajo con una pequeña idea básica que es una sensación casi detrás de la oreja, como puede ser, no sé, David Lynch trabaja un poco de esa forma también, por lo que tengo entendido. Digamos que él tiene una pequeña idea y a partir de esa idea la trata, juega con ella y la va desarrollando poco a poco y le deja un poco que dé vida. Entonces, es una especie de proceso de esculpir esa realidad y una vez la terminas de esculpir, ver qué has hecho, qué te has encontrado. Y muchas veces ese proceso, hasta que pasa mucho tiempo, no te das cuenta, porque uno se desensitiza con este tipo de trabajo muchísimo y se tardan meses en poder apreciar algo que has hecho, que le has dedicado muchísimas horas. Yo, de hecho, todavía necesito cerca de un año para poder procesar el trabajo que he hecho sin que me dé mucha angustia. De hecho, sencillamente viendo las secuencias de esta película, parece un trabajo complejo, visualmente complejo. Has dicho que has trabajado con otras personas. A mí me gustaría saber cómo aprendiste a trabajar con la animación, con la tridimensionalidad. ¿Cómo aprendiste? Pues, bueno, yo empecé de bastante pequeño haciendo... Bueno, yo quería ser animador de peleas de anime, pero como soy manco, pues no lo conseguí. Entonces, decidí entrar en el tema del 3D porque me parecía bastante fácil. Dentro de lo que es la complejidad técnica, pues tampoco es tanto como parece. Y bueno, al final encontré trabajo en una empresa de videojuegos y me pasé unos cuantos años haciendo rocas y árboles. Fue trepidante, lo recomiendo. Pero bueno, después de esta temporada tuve una oportunidad, gracias a un amigo que tiene una galería, que yo creo que Philip ahora trabaja con ellos, es Colección Solo.
Ah, sí. Sí, pues David es amigo mío desde pequeño. Y ellos me dieron como una scholarship de un año y me dieron un ordenador y me dijeron, haz cosas, porque son muy majos. Y bueno, pasé un año básicamente desaprendiendo todo lo que había aprendido y básicamente mirando cosas en internet, aprendiendo a base de tutoriales. O sea, realmente hoy en día es muy sencillo aprender este tipo de cosas. Pero claro, aprender este tipo de cosas no hace que tengas algo que contar, supongo, que es un poco toda la historia del mundo NFT ahora, pero bueno, eso es otra baza. Pero sí, básicamente así. Y luego pues he trabajado haciendo publicidad un tiempo en un estudio y después, bueno, como di que el tema comercial no era mucho lo mío, me moví un poco al tema de la industria musical, que es lo que siempre me ha llamado la atención. Y bueno, en los últimos 3 años pues básicamente me he estado dedicando a eso, a hacer visuales y videoclips para industria musical. Y es todo un poco aprendido pues sobre la marcha, ¿no? En plan, cuando tengo una necesidad, pues investigo un poco y nunca sé hacer lo que digo que sé hacer, digamos. Sí. Y, por ejemplo, si cuando, cuando te llama Grimes o Holly Herndon y te dicen, Sebi, nos gustaría trabajar contigo para que contribuyeras visualmente a un cierto trabajo, ¿tú cómo te pones a trabajar en colaboración con estos artistas? Porque cada uno es diferente de su padre y de su madre. Sí, o sea, de hecho diría que lo sorprendente es que prácticamente ninguno de los de estos acercamientos que he tenido he recibido absolutamente ningún tipo de información acerca de nada. O sea, han sido trabajos completamente a ciegas hasta el día del show. Literalmente, no sé, por ejemplo, trabajando con Arca, vio los visuales en el propio show directamente. Y eso que, yo qué sé, nos conocemos y tenemos contacto. Pero siempre ha sido un poco así. Entonces, a la vez me parece un poco loco, pero a la vez me viene muy bien, ¿no? Porque al final hago lo que me da la gana. Entonces, bueno, mi proceso en realidad es bastante sencillo. Normalmente suelo estar bastante obsesionado con algo en ese momento, en el momento en el que ocurre cada cosa. Casi nunca he recibido un brief creativo para este tipo de cosas, por suerte o por desgracia. Entonces, lo que yo intento simplemente es poner juntas una serie de referencias que me evocan emociones que yo necesito explorar en ese momento y trabajo desde ese punto de vista, ¿no? Tengo 4 o 5 semillas, pueden ser fotos, pueden ser vídeos, pueden ser simplemente una idea que tengo en la cabeza. Intento como expandir a partir de ahí y no sé, es un proceso como de andar el camino, por así decirlo. Nunca sé lo que va a ocurrir al final y tengo muchos problemas para predecir. Lo único que consigo predecir con seguridad es el tiempo que voy a tardar en hacer las cosas, con lo cual por lo menos eso lo tengo controlado, pero el output es muy caótico. O sea, yo trabajo y empiezo a trabajar y bueno, pues eso, como un escultor de pronto encuentro cosas y digo, uff, me quedo aquí y lo puedo, y estiro ese chicle, ¿no? Y a veces paso horas y horas haciendo algo y digo, esto es una basura, o sea, lo voy a destruir ahora mismo. Sí, digamos que no tengo un proceso muy profundo a nivel de investigación ni a nivel de referencias, es más como un proceso de feedback emocional con lo que estoy haciendo, por así decirlo. Mira, y ahora que estamos viendo uno de estos vídeos, me lo voy a pasar para atrás, si puedo. A ver. Que, bueno, una parte importante también de tu trabajo, imagino que también forma parte de esta catarsis que tú dices que tienes cuando trabajas, es la música, también eres productor musical. Y de este vídeo me sorprendió la música cañerísima, si los compañeros pueden poner. Thank you.
sonido, pueden bajar el sonido, por favor. Esta música, estos breakbeats que recuerdan mucho a música noventera. Sí. ¿Es tu música? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Estos son los visuales del show de Arca, pero como no estaba seguro del copyright y todo eso, le he puesto una voz. ¡Dios mío! Pero sí, tenemos una fiesta, hemos hecho algunos shows y tal, también el Mira del año pasado con Arca en conjunto y tal. Pero sí, a mí principalmente me fascina la música, pero entiendo que el tema de la música es muy complicado, hay mucha competición y hay gente muy obsesiva y con mucha estamina. Yo no tengo tanta estamina como para competir. Entonces decidí hacer visuales porque pensé que iba a ser más fácil. Pero bueno, igualmente imagino que te da muchísimo trabajo. Sí, o sea, bueno, al final también tenemos una empresa de audio, de hecho. Hacemos mucho sound design y tal. Y en realidad es lo que me motiva. O sea, los visuales son, digamos, algo que hago por dinero. Aunque sea también una catarsis artística, es algo que hago por dinero principalmente porque con lo que más conecto es con el tema auditivo. De hecho, siempre cuento la misma cosa, me repito mucho, pero no tengo absolutamente ningún tipo de imaginación visual. O sea, cuando veo... No, de verdad. Cuando leo un libro no veo ninguna imagen, para mí es toda una especie de fondo blanco con líneas cruzadas. O sea, hago un esfuerzo realmente infernal para conseguir encontrar imágenes y creo que por eso me cuesta tanto, ¿no? Porque es como gorilas en la niebla, ¿no? Estoy así como investigando en la jungla hasta que de pronto digo, vale, esto está bien. Seguimos hablando con Sebi después, cuando acabemos la ronda de conversaciones. Y ahora os presentamos a Saúl Baeza, que él es el director creativo de una consultora y estudio de diseño que se llama DAS, basado en el Hospitalet, y combina diseño, investigación académica, actividades de edición. También hay una parte de vuestro trabajo que es absolutamente artística, otra parte de vuestro trabajo son encargos más comerciales, y hay esta parte de investigación académica que es sumamente interesante y que yo creo que está también en el trabajo que vamos a ver ahora, si os parece. Vamos a ver este vídeo y luego Saúl nos explica. Yo he entrado con el vídeo a piñón y no le he dicho buenas tardes a Saúl como se merece. Buenas tardes, buenas Saúl, tardes. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Tenemos esta pantalla aquí que pone DAS Pharma, porque DAS hace muchísimas cosas. Sí, bueno, unas cuantas intentamos. No, nosotros principalmente... Bueno, gracias a ti, te devuelvo el saludo oficial. Y gracias por venir, un placer estar con vosotros. Nosotros sí, tenemos el estudio principalmente trabaja en lo que llamamos identidades digitales, funcionales y transtecnologías. Y esto lo hacemos desde cuatro vertientes distintas, ¿no? Que son un poco como las subdivisiones del estudio, que es DAS Tech, DAS Pharma, DAS Social y DAS Beauty, que son un poco como los cuatro principios a través de los cuales estructuramos nuestra investigación y nuestra práctica con respecto a la identidad, ¿no? Luego un poco lo que complementa cada una de estas fases son distintos proyectos que nacen como conceptos, como posicionamientos que queremos explicar y que en ese proceso luego se nutren de distintos formatos, digamos, para expresar esa idea o ese concepto, ¿no? De hecho, este que vemos ahora es de los pocos como puramente digitales
que tenemos, porque sí que nosotros trabajamos mucho también desde la fisicalidad, siempre en conexión o para tener un impacto en la reproducción digital de esa identidad, ¿no? Un poco así en general, nuestro approach es, trabajamos principalmente con inteligencias artificiales biométricas, que es como todas las inteligencias que se dedican y tecnologías a vigilar el cuerpo, ¿no? A controlar el cuerpo, reconocimiento facial, reconocimiento de movimiento, etcétera. Entonces, nuestro posicionamiento siempre, digamos, tecnológico inclusivo, ¿no? Entendemos que se utilizan y que muchas veces se utilizan para explotar el cuerpo, para vigilar el cuerpo, ¿no? Para controlar, pero por el otro lado son tecnologías súper potentes, que igual que podemos trabajar con otros sistemas digitales y demás, como hay espacio para investigar con estas tecnologías fuera de la vigilancia, ¿no? Fuera de las megacorporaciones, y todos nos dedicamos un poco, digamos, a explotar estas tecnologías para ver qué nuevos discursos existen, ¿no? Y es un poco lo que nos permite siempre multiplicar o utilizar estas tecnologías para multiplicar todas esas capas identitarias que tenemos, ¿no? Nosotros siempre decimos, como un básico, uno de los proyectos que quizá también ilustra un poco este posicionamiento, es cuando conseguimos hackear el Apple Face ID, como el software que principalmente pues, utilizamos muchos, ¿no? Para acceder o no al teléfono. Al final, esta idea del hackear para nosotros no es la importante, no es, o de un reconocimiento facial, para mí la importancia no recae en conseguir bloquear ese reconocimiento, porque entonces no estoy entrando, no estoy pudiendo jugar dentro del sistema, ¿no? Entonces, con una serie de prótesis y después de casi 2 años hemos conseguido, ¿no? Pues gestionar unas prótesis faciales que lo que nos permiten es ser reconocidos bajo nuestra identidad, ¿no? Y sumar capas a esa identidad, ¿no? Por ejemplo, a día de hoy pues yo tengo más de 60 identidades distintas asociadas a Apple Face ID, a mi número de cuenta, etcétera, ¿no? Eso es lo que hago, es como multiplicar mis posibilidades online gracias a priori a una tecnología que lo que hacía era vigilar la unidad de mi identidad, ¿no? Y entonces un poco trabajamos mucho en esa línea de explotar esos temas, o por ejemplo también ahora estamos en un otro experimento que está ongoing con Cristina Hernández, que es un personaje real, una periodista investigadora con la que lo que estamos haciendo es al revés, ¿no? Es entendiendo estas tecnologías, explotar y intentar conseguir que Cristina sea la persona más influyente del mundo, en la escala de trabajar con datasets. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos escaneado la cara de Cristina, hemos impreso prótesis faciales, ¿no? A través de una máscara como de una head mask donde va colocada todas estas caras. Por lo tanto, tiene una probabilidad 4 veces mayor de ser reconocida por cualquier reconocimiento facial en el espacio público como privado. Da igual si corre, si va de espaldas, ¿no? Como aumentar esas posibilidades. Le hemos escaneado el volumen, ¿no? Maxilofacial, y hemos imprimido unas prótesis para los tacones que utiliza. De forma que cada vez que camina, ¿no? En superficies va dejando, digamos, esa huella también, ¿no? Va sumando esas capas de información, o hemos cogido pues, su huella dactilar, ¿no? Y la hemos reproducido entera en los vestidos que lleva como de forma diaria, en volumetría, de forma que cualquier superficie que toca y sienta va dejando ese imprint, ¿no? Entonces, la gracia de entender un poco este experimento es cómo en todos estos datasets, ¿no? Que ya existen de tecnologías que nos van vigilando, ¿no? Y controlando nuestros actos, nuestro día a día en los espacios públicos y en los espacios privados, cómo lo aumento, ¿no? Cuando haya una persona que tenga muchísimas capas más de información respecto al resto, ¿no? ¿Qué influencias va a tener en el tipo de información que consumen, la publicidad que le aparece, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, nuestros experimentos van mucho en esta escala, ¿no? De trabajar y explotar los valores de estas tecnologías. Si lo hacemos con prótesis a nivel facial o lo hemos hecho con electricidad, ¿no? A través de inputs eléctricos para conseguir mover el cuerpo en contra de su voluntad y poder romper sistemas de reconocimiento, de movimiento, etcétera, ¿no? Y este justo el que vemos va un poco en esa escala, que es revalorizar un poco todos los parámetros biológicos de nuestro cuerpo que son los utilizados para estas vigilancias, ¿no? Todos conocemos la huella, ¿no? Que al final la huella dactilar es el máximo icono quizá que tenemos que trabaja esta identidad funcional, ¿no? Una parte de nuestro cuerpo que es lo suficientemente única como para ser... o para que otra gente no la pueda, digamos, utilizar, ¿no? Que no la puedan sustituir. Pero hay muchas otras, ¿no? Tenemos el iris, hay toda la parte como nose pores, ¿no? Como todos los agujeros que tenemos como pequeños y la estructura también de la piel encima de la nariz, etcétera, ¿no? También habéis visto, por ejemplo, el ano, ¿no? Claro, cuando hablamos de las tecnologías de vigilancia, la mayoría de utilización que hacemos o por qué la huella es tan, digamos, utilizada es porque simplemente tengo que coger tinta, ¿no? Voy a un sitio, coloco el dedo y paso, ¿no? ¿Por qué ha triunfado el reconocimiento facial? Porque es una tecnología de vigilancia no invasiva, que significa que me pueden vigilar, ¿no?
y yo ni me doy cuenta de que se está sucediendo esa acción. Pero hay muchas otras partes de nuestro cuerpo que son súper potentes por la individualidad que tienen, y una de las más potentes es las estrías que tenemos en el ano. Entonces, estas estrías son las que tienen mayor información como biológica. O sea, que sería una de las mejores fórmulas de generar esta investigación, esta vigilancia. ¿Por qué no lo hacemos? Pues porque nadie se imagina bajándose los pantalones, ¿no?, cruzando en el aeropuerto para ver si es la persona que dice ser y demás, ¿no? Entonces, todo esto que hemos generado es desde el apartado de farma, ¿no?, que intentamos trabajar estos apliques sobre el cuerpo y esta estructuralización biológica, lo que es una colección de objetos que lo que hace es proteger estas zonas, ¿no? Hay, por ejemplo, gente que quizá, pues, por ejemplo, trabaja con productos que son abrasivos, químicos, etcétera, ¿no?, que acaban perdiendo la huella dactilar, ¿no?, también la afectación del sol a la retina, etcétera. Entonces, como todo esto nació al revés, ¿no?, para implementar, digamos, la protección que tenemos de estas partes del cuerpo que son tan importantes respecto a la utilización de estas tecnologías, ¿no?, que nos interesaba como generar un proyecto, digamos, un poco como especulativo, que estuviese al cargo de darle importancia a estas partes, ¿no?, y colocarlas un poco en el mapa, porque son estas otras funciones que tiene nuestro cuerpo, que parece un poco irónico, ¿no?, proteger funcionalidades corporales que luego van a ser controladas, pero si esto lo juntamos al resto de nuestro trabajo, ¿no?, que significan explotar estas tecnologías, pues se convierten en las partes más importantes para nosotros del cuerpo a tener en cuenta, digamos, en esta estructuración. Uh-huh. A mí también me sorprende que, por ejemplo, ahí está la lengua, prótesis en la lengua, prótesis en la oreja, yo que no tengo ni idea, también se nos puede reconocer por nuestras orejas, por las papilas gustativas, etcétera. Claro, sí, sí. Es decir, al final el cuerpo es como un mapa de información continuo, ¿no? Desde los aspectos, digamos, faciales que tenemos y corporales, los más visibles y los menos invisibles, hasta luego todas las tecnologías que conocemos, ¿no? Pues la voz, el comportamiento, el reconocimiento de movimiento, etcétera. Y lo más interesante de todo esto no es solo esta, digamos, relación que tenemos con la vigilancia, que es que bajo estos filtros, o el DNI al final es una relación muy funcional, ¿no? Esta persona es quien dice ser, sí, no, es un tema nominal respecto a una imagen, una representación, pero por ejemplo, tecnologías como el reconocimiento de movimiento o el reconocimiento facial, pues ahora tienen psicólogos y antropólogos escribiendo manuales de comportamiento, entonces ya no es reconocer si tú eres esa persona o no, sino que por cómo te mueves pueden saber si estás nervioso, si a priori estás ocultando algo, si llegas tarde a un sitio, si te gusta la chaqueta que estás viendo en el mostrador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces allí también urge esta idea de poder explotar de estos conceptos, ¿no? Y ¿por qué no? Convertirlos en herramientas donde hay todas estas capas de expresión, de identidad y de información, digamos, más psicológica o antropológica que nace de estos comportamientos. Y esas son estas otras capas que se están sumando a las que, como decimos, ¿no?, pues son súper únicas, como la lengua, como el ano y demás, pero que al final se utilizan más, pues, la huella y otros parámetros, o la cara, porque son muy poco invasivas, o por realmente por la potencialidad que tienen, ¿no?, y la facilidad de... Y en cierto modo también es como una manera física de aplicarse un filtro a uno mismo, ¿no? Estamos acostumbrados a transformar nuestra imagen, a transformar nuestra presencia mediante filtros digitales, pues es una manera de llevar filtros físicos como para pasar desapercibidos, ¿no? Sí, 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 total. De hecho, como nosotros siempre hacemos la mayoría de prótesis o estas del Apple Face ID, lo interesante para nosotros es que son prótesis que no están pensadas para cómo se te ve y cómo se suman a tu identidad física. Son prótesis diseñadas para, digamos, el reconocimiento digital, ¿no? Entonces acabamos con ciertas prótesis que si vosotros las veis puestas en la cara de alguien, para vosotros es súper obvio, ¿no? O automáticamente diríais, eso no se lo va a tragar una cámara de reconocimiento facial, ¿no? Pero claro, es otro tipo de lenguaje el que se ha tenido que desarrollar allí, ¿no? Es como no estamos diseñando prótesis para la representación corporal del cuerpo, sino para la representación digital de ese cuerpo. Totalmente. Y hablando de la representación digital de ese cuerpo y también hablando de transformarse y de aumentarse la identidad y el cuerpo, es el momento de dar la bienvenida a María Forqué, Virgen María. ¿Qué Hola. Tal? Buenas tardes. Bien, gracias. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y participar en Sonar Más D. María es DJ, es productora y es performer. Trabaja sobre todo con el cuerpo. Seguramente vosotros la conocéis todos, habréis visto en Instagram sus posts, sus fotografías en que su cuerpo siempre aparece de algún modo transformado, aumentado, distorsionado, etcétera, etcétera. Y yo creo que a veces no sabemos si María es un holograma o un avatar.
La verdad es que cuando se te ve en Instagram, dices, parece de verdad, pero al mismo tiempo es todo muy extraño. Bien. Pero te tenemos aquí en persona y esperamos conocer un poquito más de cerca tu trabajo como artista total, yo creo. ¿No? Vale. Vale. Vemos aquí una imagen en la que... Es de Philip. Es de Philip. Esto quiere decir que me he equivocado, pero no pasa nada. Es que Philip iba primero, yo estoy más atrás. Ah. Es que me he equivocado, pero no pasa nada. Y el spoiler. Ah, bueno, ahí sí. Ahí. Pues, espera, ¿era un vídeo este? No me acuerdo. Pero explícanos. Bueno, esto es una foto que hicimos Philip y yo. Se llama Tecnofilia o Nomofobia porque, bueno, en este proyecto en concreto Philip también me puede ayudar si quiere intervenir. es como un poco la representación de cómo estamos sumergidos en la virtualidad, ¿no? Y adictos a la virtualidad y Philip pensó como la María real es la de abajo, la que está con las Oculus. Y la de arriba, la sirena, es como el avatar virtual, ¿no? Como el avatar que todos tenemos en redes o de alguna manera todo el mundo tiene un avatar a día de hoy. Y si se pasa al siguiente, sí. Podemos ver cómo hicimos un proceso muy guay, como esta especie de... corrida en las tetas que a Philip le borraron la foto porque claro inspiraba demasiado eso y ya sabemos que eso no está permitido. A ver el siguiente. Bueno, aquí está el making of que hizo Philip cuando montó la foto y la editó, que es como un puzzle muy guay, como todas sus fotos, hasta nuestros animales también. Y a ver la siguiente, porque esa, la cola de cables la hicimos juntos también. Hicimos un momento haute couture. Y... Sí, es un poco como también como documentar el presente, como que con esa foto era como hablar de... Porque esa foto dentro de 10 años será súper vintage, ¿sabes? Como que la tecnología que estamos utilizando ahora, en realidad ahora me suena súper fresh, pero dentro de 10 años será como el cassette. Entonces queríamos como hacer como una foto que documentase muy bien como el presente absoluto, como poner como toda la tecnología con la que estamos jugando ahora en el sistema. Y el título que eso, como dijo María, es Tecnofilia en Homofobia, es como... Tenemos con una relación un poco como tóxico. Sí, no sé si nos encanta la tecnología, pero al mismo tiempo como que cuando, por ejemplo, se cayó Facebook, Instagram y todo eso, como que luego volver da un poco de abismo y es como que, me encanta, lo odio. Y era como una foto para pues meditar sobre ese tema y como para eso, como documentarlo básicamente. Sí. Y bueno, en general a mí me gusta mucho la tecnología, las redes sociales. Sí, como que todo el rato estamos últimamente hablando de todo lo que está pasando tecnológicamente con los metaversos y estamos como tirándonos al vacío tecnológico, en plan no sabemos a dónde nos lleva ni para qué sirve ni nada. Estamos como yo también, a veces pensamos que en la prehistoria tecnológica es cuando ahora con el metaverso por fin le estamos dando como más volumen a la tecnología, no es solamente como una ventana en un teléfono, sino es como cada vez está como volviendo como más abstracto y complejo y eso es divertido. Y como decir, no estar todo el rato esperando lo próximo, sino decir, no vamos a jugar con los elementos de ahora, porque los de ahora, las pantallas en algún momento van a desaparecer, así que venga, vamos a jugar mucho rato con las pantallas hasta que nos toque como el holograma, por ejemplo, o algo así. A mí me gustaría preguntarle a María, que dices, me gustan las redes sociales, me gusta el mundo virtual. Por ejemplo, cada vez que tú preparas una de tus fotos, ¿tú cómo trabajas? Porque... no da la sensación de que sea algo espontáneo de, mira, me voy a hacer una foto, lo voy a pasar por el Photoshop, voy a hacer tres o cuatro cosas. Ahí da siempre la sensación de que hay algo que está estudiado. ¿Tú cómo trabajas cada una de estas imágenes? O no, igual ahora María me dice, no, esto me sale así. Pues yo siempre desde el inicio de las redes sociales y de internet siempre lo usé mucho, siempre me sentí muy protegida ahí porque era
muy introvertida, entonces me gustaba mucho internet y las redes sociales porque, pues eso, no estaba en persona ni tenía que hablar. Entonces, entonces eso derivó, bueno, a lo que es ahora, y la verdad que mi proceso creativo sí que es bastante espontáneo. O sea, siempre me gusta que mi avatar sea como algo que sea raro, como que incomode o sea como shocking, como provocador. También que tenga que ver con la tecnología y con la sexualidad. Esas son como un poco las premisas. Y últimamente, menos esta foto con Philip y algunas más que estamos haciendo, yo no estoy haciendo fotos ahora. Cuando las hacía, es un poco lo que decía él, como es como una imagen, una idea en la cabeza y como la represento. Y eso, mi premisa es como que sea algo raro, que dé un poco de miedo, también me gusta. Y me gusta como generar una reacción, sea positiva o negativa, me da igual que genere como una reacción, que no sea como ña, ¿sabes? No dejar a nadie indiferente. Sí, eso, en cierto modo, gusta. Estos días, aquí tanto en Sonar más de esta mañana como ayer, que estábamos con el Festival de Inteligencia Artificial y Música, hablando sobre todo con la inteligencia artificial, se producen imágenes, se producen sonidos que son muy extraños, como de otro mundo, que por una parte te parecen familiares, que son cosas que tú puedes reconocer, y por otro lado hay cosas que te parecen absolutamente aliens de otro mundo. Y en cierto modo creo que tu avatar es un poco así. Sí. Como por una parte real, virtual, y una parte reconocible, muy humana, y una parte un poco extraterrestre. Creo que aquí lo consigues totalmente. Y de hecho, cuando hablas y dices, me gusta conseguir una reacción, no dejar a nadie indiferente, sin duda no lo haces. También dices que en tu trabajo es importante la sexualidad. Y de hecho, tu cuenta de Instagram, que es como una de tus plataformas como para conectar con tu público, con tus fans, ¿te censuran todo el rato? Sí, últimamente menos porque sigo más las normas, porque no me vale la pena que me cierren la cuenta, por ejemplo, y tirar todo el esfuerzo de tanto tiempo de gente que te sigue, de tener una plataforma pues, que te da trabajo y visibilidad, como que antes era como más, lo voy a hacer porque es mi statement, pero es como no, en plan, adapto mi statement a la plataforma y mi statement en sí, sin contaminarse por la censura en este caso, pues lo hago cuando hago conciertos, por ejemplo, pues que hago un show de poli y luego al final me desnudo, ¿sabes? Porque ahí nadie me va a hacer nada, a menos que alguien me tire algo o algo así, pero no ha pasado por el momento. Sí, también me gusta mucho el eroguro, el anime, el hentai, todo eso. Y sí, básicamente de las redes sociales está censurada la sexualidad y el desnudo, porque tiene que ver con la pornografía y estas plataformas pues no quieren ser eso. Entonces, pues yo creo que si ese es el discurso, que también veo que hay muchas otras personas que lo tienen, hay que limitarse a la plataforma. Porque en mi caso, por ejemplo, también limitarme a los límites que me ha puesto la plataforma me ha hecho evolucionar mi creatividad para adaptarme, y eso también ha sido interesante, por ejemplo. Y eso, y luego en espacios donde puedes, pues ya haces lo que te salga del coño. En cierto modo, también me da la sensación que este adaptarse y jugar con estas limitaciones también es un poco hackear la plataforma, ¿no? Sí. Voy a adaptarme, pero te la voy a meter también, ¿no? Sí, claro, porque al final el mensaje es el mismo, solo que menos explícito. Uh-huh. Sí. Otro de los proyectos que nos habías mandado para hablar era, a ver, que lo vamos a buscar. Sí, era este vídeo. Me parece que vemos un trocito. Sí. Dejamos un trocito y luego pedimos que nos bajen el volumen y comentamos. I'm here to bless you.
nos bajáis el volumen, por favor. ¿Qué es este vídeo, María? ¿Este es tu avatar animal? Sí, es que nos reímos porque sale mi Copy, que es mi perra, y Perfect, mi difunto conejo. Y ahí sale Pi también, y nada, es gracioso. Sí, esto es un vídeo que precisamente viene un poco por el tema de la censura, este que estábamos hablando. Es como mi vídeo más censurado de la historia, a pesar de que, en mi opinión, tampoco es tan explícito, es bastante pictórico, pero... lo quitaron de Instagram. Era como un videoclip para una canción que hice con Knife Supreme. Y lo quitaron de Instagram, de YouTube. A Bebo tampoco lo dejaban subir. O sea, porque también, claro, obviamente si tienes muchos más followers o eres muy conocido, pues puedes hacer deals con YouTube y tal. Pero bueno, no era el caso. Y, o bueno, no se consiguió. Entonces ahora este vídeo... bueno, se estuvo en los billboards de Japón porque nos lo cogió una Super Chief Gallery, una galería de NFT de Nueva York o de Los Ángeles. Y es un poco como, aunque no sea muy explícito, como la metáfora de la censura como que me persigue y es como el concepto un poco de este NFT y pronto ir a Nueva York como a hacer la presentación y esto. Muy bien, muy bien. Ahora no me acuerdo que te iba a preguntar, sí. Se me había ido el santo al cielo. No, me gustaría preguntarte por tu faceta musical, como DJ, como productora. Pues yo trabajo siempre la música con Knife Supreme. Él produce, yo digamos que trabajo con él y le doy inspiración, pero digamos que yo no hago la parte técnica de la producción. Pero sí, pues creamos la música juntos. Ahora estamos haciendo un nuevo álbum que va a salir pronto. Hemos hecho una canción para Mugler también. Y es música como muy intensa de club, de estar en el club y da mucho cringe, pero como darlo todo. Y como muy intensa, que genera muchas sensaciones, un poco lo mismo como lo de no dejar indiferente, pues la música igual. Y eso, y a mí también, como él, a mí también me encanta la música, la verdad, y estoy muy contenta de volver a hacer conciertos ahora otra vez. Claro que sí. Y ahora he recordado la pregunta de cuando se me fue el santo al cielo. En el principio del videoclip que estábamos viendo, se te oye hablando muy bajito y dices, ¡ay, Virgen María! Sí. ¡Bless you! Para empezar, y que no quieres dejar indiferente, y... Tu nombre, para empezar, ya es provocador, Virgen María. ¿Por qué te encuentras más censura? ¿Por, digamos, la conexión religiosa o sencillamente por salir desnuda en Instagram? ¿O la censura está bien con las referencias a Dios, a la Virgen María, etcétera? Pues por el momento no ha venido a por mí la iglesia ni nada por el estilo, que podría pasar, ¿eh? Van por cosas mucho más pequeñas, en plan, lo tienen muy aceptado o no me han descubierto, no sé, porque precisamente pues la gracia era eso, que yo soy como lo contrario al arquetipo de Virgen María, y el arquetipo de Virgen María es como una mierda, porque es como una mujer que no ha follado, como solo como en su imaginación con una paloma, y ha tenido un hijo y esto está súper bien porque así es pura y no impura, y siempre va súper tapada. O sea, no me parece nada bien, me parece que ese arquetipo de mujer está muy anticuado. Es verdad que no todos veneramos, ni yo le rezo a la Virgen, pero bueno, es un arquetipo que está muy en la mente de mucha gente en el mundo, y me llamo María, entonces era perfecto. Y luego también porque los clubs, como que yo siempre, sobre todo antes, ahora también, pero antes más, todos los DJs eran como hombres y eran como mesías así, todo el mundo como alabándoles, entonces era como, bueno, yo soy como la Virgen María. Bien hecho, bien dicho.
Y ahora es el momento que vamos a saludar a Philip Kustik. Y ahora vamos a tirar la presentación para atrás. Ahí. Que Philip es artista multidisciplinar. Hay pocas cosas a las que no se atreva. Escultura, performance, vídeo, fotografía, colaboraciones con artistas, con moda, etc. Y ahora le digo buenas tardes, como Dios manda. Philip, muy bienvenido y muchas gracias. Buenas, ¿qué tal? Por participar en Sonar Más D. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien. Muy bien. Sí. Pues, para empezar, mira, hay otra cosa que cuando a Philip le preguntamos, mándanos unas palabras sobre ti, que es una cosa que le preguntamos a todos los participantes de Sonar Más D, un poco una cosa que se conoce como la bio. A los ponentes les decimos, mándame una bio y una foto. Y Philip decía, yo estoy en un, busco mi limbo entre lo real y lo virtual. ¿Cuál es el limbo de Philip Kustik? La verdad, hola, buenas. La verdad que en general realmente me gusta encontrar el limbo en todo, porque cuando era más pequeño era más radical, más extremo en todo. Y como que siempre veo que el aprendizaje de todo en la vida es como estar como en la mitad, encontrar la mitad de todo. Y ahora precisamente creo que estamos viviendo una transición de lo real a lo virtual. Sin embargo, tampoco creo que nunca seremos ni 100% reales ni 100% virtuales. Entonces, en mi obra, por ejemplo, fotográfica en este caso, esta situación es, o sea, realmente no existe. Está creada completamente por ordenador. O sea, no por ordenador, sino con fotografía, collage, composición. O sea, pero parece real. Parece que, o sea, como que me gusta jugar como engañar a los humanos y que parezca hiperrealista y que la gente se cuestione si realmente ha sucedido o no. Normalmente no sucede, entonces eso como que los experimente sensaciones a las que antes no se había enfrentado, jugar al misterio. También como que últimamente me centro mucho en la psicología, como que me gusta tener una conversación sobre la relación que tiene el humano con la tecnología. En esta foto, por ejemplo, que esto lo ha hecho mucha gente, pero como que a mí el aprendizaje me llega, o sea, cuando me llega el aprendizaje me gusta documentarlo y aquí es como que siento como que eso, como que estamos como en una eterna, en un eterno casting en la vida y sobre todo con la virtualidad, como que todos nos hemos creado como nuestro avatar y como que lo exponemos y lo sacamos ahí como a que haga como cosas que llamen la atención y consiga impresiones y consiga como anunciarse, porque al final las redes sociales son un escaparate si la usas como medio de trabajo. Entonces estamos ahí como los creativos como haciendo ruido en plan, y estamos aquí, hacemos cosas, contratadnos. Entonces como un poco sentir que estamos como un continuo como rating, como de que nos están evaluando continuamente y luego al mismo tiempo te evalúas tú porque todo el mundo es tú. Y eso es un poco el juego de esta foto. Una foto en la que hay millones de trípodes de teléfonos móviles móviles y está Philip con una marioneta que sí. Es Philip. Mini Philip. Exacto. Y este es como el proceso creativo, que esto es un... Exacto. Y es eso, como realmente solo compré tres trípodes y los coloqué en perspectiva y los coloqué para hacerlo. Nos has engañado totalmente y nos hemos creído que realmente... Y me he ahorrado mucho dinero en trípodes. Y este trabajo, lo vamos a verlo un buen trozo, vale. Entero, porque es absolutamente precioso. Explícanos. Realmente este vídeo es como la conclusión de una idea. Desde hace mucho tiempo quise hacer un bolso, pero jugando con la idea del wearable. El wearable es como
eso como complementos que se coloca el humano en el cuerpo, funcionales, que les ayuda a hacer cosas, o sí, o como en este caso el wearable que hice fue un bolso y como que estoy investigando y a lo mejor me equivoco, pero como que veía que nadie lo había hecho, en plan, como que a mí me parecía súper obvio hacer un bolso de pantallas porque dije, le puedes cambiar el skin en función del contenido que pongas, la experiencia es muy diferente, entonces quise hacerlo y al mismo tiempo a la hora, o sea, primero estaba el objeto creado, que era el bolso en sí mismo, y claro, luego quería hacer una obra que estuviese bien contextualizada, pues para presentar la pieza, y en este caso lo puse cuando posté eso, puse como de título que cuando estudié publicidad, cuando empecé a estudiarlo, como que un profe me enseñó que se utilizaban como que se dieron cuenta en marketing y publicidad que la mejor promo para una empresa era poniendo su logo en las bolsas de la compra, porque el humano es como un anuncio andante, ¿sabes? Cuando vas con una bolsa pues de Zara, pues en realidad vas, cuando sales de la tienda vas como Zara, vas escrito como muchos logos por la calle, y como estamos viviendo un clima un poco hostil pues para la gente del colectivo LGTBIQ+, etc. Quería hacer como propaganda como gay, o sea, bueno, propaganda del colectivo, anunciando un beso para lo que la gente normativa es un horror, y nada, y al mismo tiempo jugar con las sensaciones de la ASMR y que dice como placer visual y sonoro, y jugar como con ese código virtual, como de eso de la ASMR, que es como también muy internet, y eso. Es absolutamente muy internet el ASMR. De hecho, alguien me comentó alguna vez que una de los tags más buscados en Bandcamp era ASMR. Y de hecho, creo que también una de las cosas que hay como más vídeos con más visualizaciones en YouTube también son vídeos ASMR, y a mí me flipa. Siempre pienso, qué raro, hay tanta gente que, pues bueno, que le gusta, le produce sensaciones, le excita, etc. Sí. Hay gente que le da asco. A mí en este vídeo me comentaba gente que no podía verlo porque le chirriaba el sonido. Uh-huh. O sea que es muy sensorial, para bien y para mal. Para bien y para mal. De todas las cosas que pruebas artísticamente, ¿tú cómo te ves a ti mismo? ¿Como fotógrafo, como escultor, como performer, como documentalista también, porque veo que tienes esta parte de hay que documentar todo para ver cómo ha pasado? Sí. La verdad que últimamente me siento, no sabría definírtelo realmente, o sea, sí que sabría, pero bueno, voy a intentarlo, como es que ser artista se está convirtiendo en algo tan amplio, tan abstracto, tan diversificado, tan que se puede materializar todo de tantas maneras, y más ahora con la tecnología, que es como que yo todavía no sé cuál es mi conclusión creativa final ahora mismo. Es como que estoy como, pues esto, con esto otro, pero al mismo tiempo tengo que tener tiempo para aprender una herramienta, me encantaría hacer 3D, pero es como que no me da la vida suficiente. O sea, estoy como intentando ver qué es lo que más me va cuadrando en el presente en el que vivo. Ahora, por ejemplo, me apetece jugar mucho con el vídeo, porque eso siento que como que he estado viviendo en el Photoshop y en la fotografía muchísimo rato, me encanta, pero como tengo ambición, pues quiero como jugar a ver a qué más. Por ejemplo, con este vídeo estoy muy contento porque es la primera vez que he tenido la oportunidad de utilizar el DaVinci, que es un programa para edición de vídeo, que para mucha gente será muy obvio, pero yo te juro que no he tenido tiempo hasta ahora de ponerme como a, venga, me pongo a hacerlo. Y eso como, sí, me siento como, ahora también estoy haciendo una escultura hiperrealista nueva, que la estoy juntando con robótica. Sin embargo, por ejemplo, no entiendo, con el mundo NFT y con los metaversos, es como que, es que la creatividad está explotando, ¿sabes? No, es tan intrigante que quiero estar para verlo, ¿sabes? Como... De hecho, casi todos habéis mencionado la palabra NFT, y entonces me gustaría, así como para empezar como una ronda de preguntas, y empezando por ti, Philip, ya que lo estabas diciendo, ¿qué te parece este mundo? ¿Has hecho incursiones en este mundo? ¿De qué modo? Sí, yo he vendido algún NFT y es lo que te digo, me parece muy abstracto, y que sea abstracto y no entenderlo es lo que me genera intriga, porque estaba como, me sentí un poco aburrido creativamente hasta que como que sentí como que desperté de nuevo y me di cuenta como de, como me permití como meter nuevos elementos creativos en mi imaginario, y ahora me lo estoy como pasando de nuevo guay con esto, y el mundo NFT pues
me parece como que lo amplía mucho más, porque ahora pues, se pueden crear objetos de realidad aumentada, puedes vender ropa virtual, puedes crear una habitación que sea una experiencia. Es tan amplio que es que estamos en la primera página de ese libro, ¿sabes? Como, me siento como en el abismo. Uh-huh. Y nada, como que ahora mismo todo es un caos, nadie entiende nada, es súper inestable, pero en algún momento será tan obvio como ahora nos metemos en Google, ¿sabes? Será como cuando a mi abuelo, yo me acuerdo cuando hace años le traje por primera vez un iPad, él como que pensaba que la pantalla iba dirigida como con mi teléfono, y ahora es un invento que tenemos muy integrado, y creo que lo mismo pasará con esto. Ahora es como mucha info, pero en algún momento lo entenderemos bien y estará súper integrado en nuestra vida y no podremos vivir sin ello, a menos que pase el gran apagón. Que el gran apagón sería fatal para los NFTs, porque entonces no ocurriría. Desaparece todo. Es que yo muchas veces pienso, si ahora se apaga todo, yo es como si no hubiese hecho nada. Tengo un par de cosas en papel, yo es que no tengo ni papel en mi casa, ni bolígrafos, ni nada. Es que solo son discos duros y cosas que funcionan con internet y electricidad. Por eso me ha entrado como, tengo que darle forma a las cosas, materialidad también, por lo que pueda pasar. Bueno, de hecho, en el mundo del arte digital la conservación es todo un tema, porque a medida que la tecnología avanza, las piezas artísticas se vuelven irreproducibles. Exacto. O es un medio frágil que desaparece. Por ejemplo, esta mañana estábamos hablando aquí en Sonar Más D con Joanny Le Mercier y hablábamos precisamente de NFTs. Y él decía, ¿sabes? Cuando vendo un NFT le mando al comprador un USB con la imagen o la pieza para que la imprima, para que haga lo que le parezca, pero dice, al mismo tiempo me aseguro de que alguien por propósitos de conservación la tiene, porque si en el futuro se pierde, pues sé que hay alguien, hay un coleccionista que tiene una copia. Y por ejemplo, en esto de la conservación, María, tú también lo has como apuntado, es pongo muchísimo trabajo en crear estas imágenes, en crear todo este trabajo como para que la plataforma vaya y lo borre de un plumazo. Sí. Sí. Yo con respecto a los NFT, pienso que es muy guay, porque por fin todo el trabajo digital que se sigue haciendo todavía de hoy por millones de creadores gratis, porque parece ser que un fontanero puede ir a tu casa y cobrarte 100 euros, pero tú te tienes que currar todo un vídeo y darlo gratis a una plataforma, es como una esperanza, que no significa que ahora todo el rato vayas a vender tus vídeos, pero bueno, yo justo cuando salió colgué un vídeo que se me hizo viral y lo vendí, y fue como jolo más, ¿sabes? Que eso no es constante, pero sí, o sea, como decía Filip, yo creo que es que los NFT en un futuro no muy lejano van a ser todo, porque como todo se va a comprar virtualmente, todo va, hasta una bolsa de plástico virtual para meter ropa va a ser un NFT, va a ser simplemente como un producto virtual. Pero eso, en cualquier caso, lo que me parece mejor es que es una salida monetaria para los artistas digitales, que hasta ahora estaba como... Total. Como la gente pues compraba cuadros físicos o esculturas, pero no obras digitales. Entonces, este ecosistema del NFT me parece interesante, aunque esté un poco contaminado ahora mismo con una estética muy determinada que no comparto mucho, excepto que sea buena y elevada, pero eso, como decía él también, pues hay como mucha mierda, pero viva los NFT. Sebi, que hace rato que estás callado, dime tus visiones. Tú también has sido el primero en decir la palabra mágica. Sí, yo estoy un poco... Tengo una relación de amor-odio con los NFT. Porque al final lo que son es, pues básicamente es un vehículo de especulación que viene dado por una plataforma. La plataforma y la idea, si es interesante, la forma de poder dar ownership de cosas digitales a gente, está muy bien, pero obviamente, pues... se ha generado esta idea como de por fin están reconociendo nuestro trabajo, y es una mentira completamente, porque no están reconociendo tu trabajo, simplemente has tenido la suerte de entrar en una plataforma cuando ha empezado, has puesto tu vídeo ahí y como eras uno de los primeros, pues básicamente el valor de tu vídeo se ha revalorizado mucho. Entonces
esto tiene un problema, que es que primero no existe una curatoría real, o sea, digamos que supongo que en el mundo del arte también pasa mucho, obviamente existe mucho fraude, existe mucho... Pero bueno, digamos que creo que es un proceso un poco más lento, ¿no? Aquí con esto ha sido en cuestión de 6 meses, artistas realmente terribles han ganado. Que, oye, yo encantado, o sea, bien por ellos, que se compren sus casas, pero cuando el resto de la gente dice esto es la revolución de los artistas, es como, no, no es la revolución de los artistas. Hay una gente que ha ganado cientos de millones de euros convirtiendo bitcoins, porque compraron 100 bitcoins hace 8 años, y esa gente no sabe qué hacer con su dinero. Entonces, toda esa gente se ha juntado en una serie de comunidades, no son muchas personas, y esa gente básicamente se dedica sin criterio alguno a enalzar artistas digitales que muchas veces no tienen ni idea, otras sí. Pero eso pasa en la vida misma también. Sí, lo sé. Es un reflejo. Lo sé. Lo que me molesta es que la gente se piense que es distinto. Ya, no, total. O sea, la plataforma para mí es lo más valioso que hay y para mí es el mejor método de ganarte la vida de aquí a unos varios años. Pero me parece que tiene que haber una especie de criba, ¿no? Una especie de purga real, porque muchas de esas obras dentro de 10 años van a estar completamente obsoletas, porque son obras puramente estéticas, que no tienen ningún contenido, que no tienen ninguna base y que además ni siquiera estéticamente están muy logradas. O sea, todos los días vemos películas de Avengers que son 19.000 veces más impresionantes que algo de eso, aunque yo no sea un gran fan de las películas de blockbuster de Hollywood, y aún así de alguna forma parecemos como fácilmente impresionables porque alguien ha puesto un señor gordo flotando en una calle, ¿sabes? Entonces, ese tipo de cosas a mí me molestan un poco. No porque, o sea, quiero decir, que cada uno se gane la vida como quiera, yo lo respeto al 100%, pero esta sensación de es nuestro momento como artistas, es como, no, estáis completamente equivocados. Habéis tenido la suerte de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, y habéis metido la pata justo donde tocaba, pero esto no es una realidad. Estáis viviendo una burbuja, básicamente, y dentro de unos años esa burbuja va a explotar, mucha gente va a perder mucho dinero, los últimos que compren los NFTs que han salido más tarde son los que van a perder su dinero. Gracias a Dios los artistas no, los artistas por una vez saldrán ganando. Que bueno, por eso me parece muy bien que todo el mundo venda NFTs, por favor, colgar NFTs. O sea, lo guay es como que, por ejemplo, no tienes por qué tener una galería o no tienes por qué tener como una serie de, ¿sabes? Como el mundo del arte está como muy todo como una pirámide y como que hay como, o sea, poder meterse ahí, y aquí es como que con tener una invitación a la plataforma como que para el artista es fácil. Es cierto, pero sí que hay un gatekeeping. El gatekeeping aquí es la plataforma. Y de hecho la plataforma incluso muchas veces es mucho peor que una galería, porque una galería tiene un trabajo de curatoría de unas personas que intentan contar una historia con su colección. Muchas veces no, muchas veces es whatever. Pero en el caso de una plataforma son fintechs, son tecnológicas financieras que buscan sacar partido financiero de una tecnología, y básicamente lo que hacen es ver cuántos followers tienes, les da exactamente igual tu trabajo, no tienen ningún tipo de criterio de saber si es bueno o malo. O sea, es que he conocido a mucha gente que me ha mandado cosas diciendo, wow, esto es increíble, y he dicho, por Dios, es lo más feo que he visto en mi vida. Pero para mí es simplemente como una representación hiperacelerada de la realidad que hemos visto en el mundo del arte, pues, en los últimos 500 años, por así decirlo, ¿no? Es como ha ocurrido todo en 6 meses, realmente. Yo pienso que es interesante que justo está como a la par que el metaverso, que lo presentaron ayer, entonces es como, o sea, es guay que los artistas digitales, como a través de ese medio, porque es el que se ha creado y es el que hay, como ese es el que va a ir al metaverso y donde tú vas a poder ver tu arte ahí representado de muchas maneras. Entonces, eso me gusta. A mí me gustaría saber, porque Saúl es más político, me gustaría saber los pensamientos de Saúl acerca del mundo NFT.
Bueno, a mí un poco la parte que me parece interesante sobre todo es la del sistema, ¿no? Es como, me parece que es una evolución natural que pudiese entrar, digamos, el mundo en el arte en esta digitalización y esta sistematización también como económica. Creo que encontrará también como su lugar, pero sí que es verdad que hay este cierto miedo o estructura, ¿no? De que algo que parece a nivel diario como una nueva herramienta, ¿no? De poder explotar, comunicar, lanzar algo, como quién está detrás y acabar pasando con todo esto, ¿no? Creo que lo vemos con otras plataformas tipo OnlyFans, ¿no? Y demás, que en cierto momento representan como un soplo de aire fresco, ¿no? Y que generamos una cierta confianza en cómo vamos a poder utilizarlas, ¿no? Para la expresión, para la monetización de algo, y luego, ¿no? En cierto momento todo parece que se tambalea otra vez, ¿no? Que hay un tema de entender cómo también pues, estas estructuras sí que realmente pueden ser independientes, ¿no? Si existe esta fórmula y de tomarlas. Y por la parte más directa mía, que quizá no es tanto la producción, digamos, más artística, la monetización directa de esta obra, parece interesante entender qué pasará. Claro, yo me dedico ya a rastrear desde hace tiempo cómo alguien coge algo físico, que es mi cuerpo, y lo vende en datos, ¿no? En una digitalización, digamos, de esta corporeidad de una forma concreta, como múltiples traducciones que pueden existir, ¿no? De cómo también el cuerpo va a poder ser vendido, ¿no? Digitalmente o qué va a pasar con esa información biométrica, etcétera, disciplinas o aspectos que puedan surgir de aquí, me parecen con potencialidad para entender qué pasa también. Esta mañana que estábamos hablando de NFTs, estábamos hablando del impacto ecológico que tienen. ¿Sabíais que las transacciones que se hacen en el blockchain arruinan el medio ambiente? ¿Sois conscientes de ello? Sí, es que sobre todo arruina el medio ambiente. En plan, el humano estamos perdidos, somos un virus en la Tierra. O sea, a ver, en plan, cada cosa que hacemos destruye el planeta cada segundo. En plan, bueno, yo qué sé. Yo estaba pensando en hacer un NFT y poner, he quemado 300 hectáreas de bosque con este NFT. Te lo compro. Se supone ya, por lo menos en plan mono. Igualmente se supone que están ya creando como plataformas de NFT carbon free. Sí, ya existe Tezos, que es como más free, sí. Y se supone que hay un protocolo de Ether 2.0, Ethereum 2.0, que supone que va a controlar eso. Pero bueno, creo que también hay mucho caos con respecto a los datos de esto. Cada uno lo direcciona como le apetece o le conviene. Creo. Sí, pero el humano es incapaz de crear algo que no destruya. Sí. Es literalmente es así. Es que la evolución sirve para eso, ¿no? Para crear como de forma controlada. Si al final nosotros tenemos una industrialidad que se basa en deformar todo el espacio y la realidad para servirnos, pues al final somos una especie que es especialista en destruir. Total. También en construir, pero no construimos de una forma inteligente orgánico o integrada con el entorno. No, pero yo creo que sí que uno de los grandes retos que hay, digamos, en nuestra profesión y en todo el campo digital es la invisibilización, ¿no? De esa, digamos, contaminación, de ese peso a nivel de sostenibilidad que tiene. Como entendemos mucho, ¿no? Un bloque de papeles como escritos tiene una materialidad, entendemos, ¿no? Ya la idea de tinta, hemos hecho este tipo de reacción. Entendemos que es el petróleo, ¿no? Entendemos que son todos los materiales que de alguna forma tienen un peso, tienen una forma, tienen un volumen y los vemos, entonces entendemos el peso, los recursos que consumen, ¿no? En lo digital nos enfrentamos un poco a esa invisibilidad, ¿no? Con el peso que conlleva, ¿no? Pues una búsqueda de Google, ¿no? Puede encender una bombilla LED 15 minutos. Bueno, la luz la vemos, ¿no? Hablamos del consumo de la bombilla, pero nos parece que al final un tiempo navegado en Google con un ordenador, ¿no? Sentado en una terraza del Starbucks, ¿no? Tiene esta invisibilidad respecto al peso de producción y de consumo. Y en realidad tiene un peso muy grande, ¿no? Y existe, no sé, es un temazo entender ahora cómo haremos esta aceptación, ¿no? De estos casos. Yo, de hecho, pienso muchísimo en el tema de la basura digital. Es algo que me angustia, ¿no? En plan, toda esa cantidad de datos absurdo, o sea, no sé, vídeos de 10 horas de un señor tocando un saxofón, cientos de miles, o sea, los datos que la humanidad sube, no sé, son como al día es más de lo que cualquier persona podría ver en 10.000 años o algo así. Entonces es como, vale, ¿hacia dónde estamos yendo y por qué está ocurriendo esto? Creo que va a llegar un momento en el que no va a haber manera de encontrar lo que queremos realmente. Va a ser como pues eso, buscar una aguja en un pajar de la cantidad de información digital absurda, imágenes, vídeos, no sé. Y luego la paradoja a nivel nominal, ¿no? Es cuando hablamos de la nube, ¿no?
Yeah. Es una vez más en esta invisibilidad, ¿no? Es la nube, es algo que está arriba, es como ya está, es un concepto, es algo como muy ligero, ¿no? Que se mueve con el aire y es como el día que llueva de esa nube, quizá flipamos, ¿no? Como... La nube en realidad es unos servidores en la Antártica, o sea... Yeah. A ver, el fin se acerca, no pasa nada. Bueno, de hecho, mira, voy a aprovechar para poner una cuña promocional. Mañana por la mañana vamos a estar hablando aquí, en este escenario, con la artista Joana Moll y con un investigador del Barcelona Supercomputing Center, que se llama Patricio Reyes, que están haciendo una investigación sobre el impacto ecológico de las cookies. Cada vez que aceptamos las cookies, pues... se consume un montón de energía. Por si os interesa el impacto ecológico de la tecnología, incluso de la que no somos conscientes que utilizamos. Otra palabra mágica que habéis sacado, que la habéis también mencionado casi todos, es la palabra metaverso, que parece ser, los metaversos hace mil que existen, pero parece ser que ahora han emergido de las profundidades de unas cuantas comunidades underground que estaban allí y parece ser que es el sitio donde vamos a vivir en un futuro próximo. Bueno, Facebook no es underground. Uh-huh. Facebook ha cambiado su nombre ayer. Se llama Meta. Ahora se llama Meta. Han comprado la palabra Meta. Oh. Para ellos. Para ellos. Mejor que Facebook. Sí, mejor. De hecho, yo he colgado un post ahí que salía Mark Zuckerberg diciendo si mueres en el metaverso, mueres en la vida real. ¿Lo ha dicho? Sí, yo me imagino que es porque... llegará un momento que las personas tendrán su identidad completamente vinculada al mundo digital, claro. Y serán completamente censurables. Entonces, a mí me parece extremadamente peligroso, porque al final es darle una plataforma el control sobre la identidad de las personas y va a ser mucho más fácil generar censura. Toda esta idea de la expresión libre, creo que dentro de unos cuantos años vamos a tener una idea muy distinta de lo que significa. Ya, es que encima como que depositamos toda como nuestra confianza en algoritmos, ¿sabes? Los algoritmos son los que censuran, son los que a día de hoy son los que deciden si una foto puede continuar o no. Y es como, es que muchas veces censuran cosas que no deberían ser. Y yo me ha pasado, que siempre lo cuento, que luego veo en TikTok un vídeo de un chico metiendo en ácido una sardina viva, lo denuncio y me dicen que no se puede, que no incumple las normas. Y es como, este algoritmo, no entiendo el criterio. Es como que pensamos que el algoritmo es como inteligencia todopoderosa, pero está creada, o sea, estamos en un estadio muy temprano de todo eso. No sé, sí, o sea, yo creo que en el futuro, que el metaverso estará eso como totalmente fusionado con la realidad, estarán como las main platforms como Facebook, ahora Meta, que dirán como las normas sociales que se tienen que hacer, pero luego habrá como hackeos undergrounds en el metaverso donde se pueda, por ejemplo, pinchar desnuda. Bueno, yo creo que ya hay metaversos donde puedes pinchar como quieras. La por verdad... eso, será como la vida real, pero virtual y mezclada con la realidad, pero justo. Un poco lo mismo. ¿Habéis pasado tiempo en los metaversos? ¿Los habéis visitado? ¿Habéis estado ahí? Sí, o sea, yo por ejemplo, o sea, es que metaversos hay, o sea, Minecraft es un metaverso, Fortnite es un metaverso, o sea, los videojuegos son metaversos, luego Zepeto, que es una red social, también es un metaverso, es divertido. Eso es lo que he visitado. Y luego está como Eres Tú, que la gente está comprando terreno virtual, pero también uh-huh. Es como muy... ¿Quién sabe si eso va a valer dentro de 2 años? Está como, es muy conspiranoico todo. Está todo como que no es nada sólido. Es como la gente está probando a ver qué es lo que finalmente cuaja. Creo. A mí una cosa que me parece, o quizá como lo que me da más miedo, y entiendo completamente el posicionamiento de Facebook, digamos, en monopolizar este aspecto, ¿no? Es que al final, ¿no? Todas estas aplicaciones y estos sistemas en los que yo puedo entrar y ampliar mi identidad, digitalizarme, hablar, estructurar, lo que sea, ¿no? Con cualquier motivo, cuando existe esta narrativa común, ¿no? Bajo este meta, ya casi, ¿no? Irónico, el tema es que no hay cortafuegos, ¿no? Como que hay un momento que ya sigues entrar como en un loop continuo donde no existen divergencias entre cómo estoy explorando mi identidad o mi persona en diferentes plataformas, con diferentes formatos, con diferentes objetivos, ¿no? Ahora hay toda esta exploración diversa que quizás estaba menos interconectada, ¿no? Y una plataforma como Meta lo que va a intentar, ¿no? Es como que toda esa narrativa, de ahí que cuando mueras en el metaverso mueras en la realidad, ¿no? Como esa interconexión no va a tener final, ¿no? Como es un loop. Mm-hmm.
El metaverso, está claro que este año también nos dará muchísimo que hablar. Bueno, una parte, yo también me pregunto, claramente le veis las posibilidades, pero también sois críticos, supongo que también por la noticia bomba de Meta, pero presenta posibilidades muy interesantes para los artistas, porque en el fondo un metaverso es un entorno inmersivo que está planeado para que ya ahora, pero más de cara a un futuro próximo, que lo puedas navegar y lo puedas vivir con unas gafas de realidad virtual. O sea que de repente, no sé, yo me imagino entrando en el metaverso de Philip o en el metaverso de María o metiéndome en persona en las películas y los paisajes de Sevi. ¿No habéis pensado en estas posibilidades de que podéis crear este entorno a vuestro antojo? Claro, claro, o sea, eso es lo guay. Eso, claro. No, y por eso yo decía antes lo de que es como que ahora es como mucha información, es mucha novedad, de repente se puede hacer algo muy inmersivo. Todavía no ha llegado como el invento oficial que nos lo permita como consumir masivamente, pero yo es divertido ver que ya pues podemos empezar a jugar con eso, crear una sala, crear experiencias, darle como más tridimensionalidad. A mí personalmente en mi obra me estimula porque digo, ah, pues mira, pues quiero que mis fotos tengan, pues, sean como un espacio físico, que no solo sea plano. Por eso me gusta, a mí me inspira, me libera, sí, es guay. Totalmente. Pues si os parece, mira, lo que sí que me gustaría preguntaros antes de cerrar la charla es preguntaros un poco, que nos deis unas pistas de futuro, qué cosas vais a hacer, Philip, ¿Qué tienes de aquí a final de año? Haznos algún spoiler. ¿Tienes una exposición? Sí. ¿He oído? Hago una cosa con María muy divertida. Es que no firmo el contrato todavía, entonces no sé si es oficial, pero sí. Pero hago una cosa con María ASMR Mukbang. Y también eso, como jugar con... Ahora como mezclar hiperrealismo, escultura hiperrealista con robótica. Pero vamos, robótica, primeros pasos de robótica, tampoco inteligencia artificial, sino cómo jugar con mecanismos, cosas un poco más simples. Programación básica. En Sonar más de nos gustan la robótica, o sea que ya nos cuentas. ¿Y María? ¿Planes de futuro próximo? El proyecto Guay con Philip, luego conciertos como gira mundial, como antes del COVID, como Estados Unidos, Japón, todo eso, en fiestas, pues... queer super guays alrededor del mundo y luego un proyecto también muy guay para NFT. Muy bien. ¿Proyectos de futuro de Saúl? Bueno, nosotros así principal es seguir como estructurando mucho los proyectos que tenemos de investigación propia, que es donde volcamos un poco estos aspectos que diariamente como investigamos. Sí que el día 27 tenemos también ahí en Hospitalet con Sonar una historia que ya irá también como saliendo. Y trabajar mucho en una cosa que tenemos un poco estancada, que es súper principal para nosotros con estas tecnologías, que es abrir realmente todos los códigos, ¿no? Como en open source de los procesos que hemos ido haciendo para poder compartirlos, ¿no? De que es ese curro también que hay de documentación y de estructurar y demás, que a veces la velocidad del proyecto, ¿no?, como no te permite llevar esa documentación, digamos, al día. Así que a ver si conseguimos adelantar toda esta parte también para publicarla, que al final es más que el proyecto en sí, ¿no?, que es la punta del iceberg que explica un concepto, es luego cómo esto puede ser parametrizado, ¿no?, y utilizado y explotado por el resto de gente que esté interesada, que al final es lo que más potencia tiene para nosotros. ¿Y Sevi? Bueno, yo estoy preparando un live show con Shape Noise, un artista de noise experimental muy interesante. Y bueno, planeamos prácticamente alrededor del siguiente mes sacar a la luz tres compañías en las que hemos estado trabajando un tiempo. Una compañía de sound design y film scoring. Otra compañía de puro CGI para publicidad, etc. Y un colectivo de artistas que es con el que hice la película esta. Y bueno, pues digamos que las tres cosas han salido de hacer la película con ellos, pero han estado durmiendo en la oscuridad. Y ahora es el momento de publicarlo. Muy bien. Pues un millón de gracias a Philip, a María, a Saúl y a Sevi por acompañarnos esta tarde y compartirnos a las profundidades de su trabajo, pero también sus ideas sobre el mundo digital. Y muchas gracias a vosotros por estar tan atentos durante este rato. Les damos las gracias con un aplauso.
El programa de conferencias de Sonar Más de hoy termina aquí. Mañana sábado pues podéis volver a reconectaros en el streaming, visitar la sala. Nos encanta que estéis aquí en persona por fin. Y ahora estáis invitados o bien a ver los workshops que tenemos on demand, fantásticos todos ellos. Y de hecho hay uno que se llama Crypto Roots, como súper relevante a los temas que hemos hablado hoy. En la página de Sonar CCCB podéis disfrutar de cápsulas digitales artísticas en las que músicos piensan en su arte y en su manera de expresarse más allá del escenario, y por supuesto podéis bailar en los diferentes escenarios de Sonar aquí en CCCB. Adiós, gracias.